chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. ¿Qué creen? Yo, como en mi pueblo, sigo festejando mi cumpleaños. Y bueno, este hermoso arreglo floral me lo regaló mi amiga influencer, Mar. Ya les hablé de ella en un video que hice de unas galletitas, unos como brownies y demás que me obsequió de una pastelería muy nice. Bueno, cuando fue mi cumpleaños, al otro día vino y me trajo este hermosísimo arreglo floral. La verdad es que me encanta, son puras flores que me gustan muchísimo. Las rosas ya tenían, eran como en botoncito, pero como aquí hace mucho calor, pues ya abrieron, pero de todas maneras se siguen viendo espectaculares, amigos. ¿Qué les parece? Mar, muchas gracias, muñequita. Y bueno, ahora sí, vámonos a preparar algo muy rico, amigos. Ya estamos en época de calor y se antoja de repente como bebidas refrescantes, así que vamos a preparar una cerveza, no sé si sea michelada, chelada, cubana, tiene muchos nombres, pero la vamos a preparar a mi manera. Así que no me vayan a criticar de, oye Adri, es que esos ingredientes no lleva y demás. No me importa, amigos, es a mi manera y créanme que queda espectacular. Así que no se muevan de ahí y vamos corriendo a prepararla. Bueno, amigos, pues les voy a presentar todos los ingredientes que yo uso. Pueden omitir algunos si es que no les gusta algún sabor, pero esta receta, así como se las voy a dictar o así como lo van a ver, es tal como preparo mis cervezas. Yo, recuerden que no soy mucho de beber, pero de repente sí se me antoja así algún traguito y esta queda bien, bien rica, no se van a arrepentir de prepararla. Así que bueno, les voy a mostrar todo lo que vamos a ocupar. Obviamente, pues un vaso, yo no tengo de esos tarros cerveceros que sería lo ideal, amigos, con trabajos llego a tener vaso. Así que bueno, en esta ocasión pues va a ser en este vasito. Vamos a ocupar este tipo de, se llama gomichela, que viene como mezclas raras. Este tipo de gomichela la encuentran en los lugares donde venden dulces, también de materias primas. ¿Cuánto cuesta? 52 o 56 pesos y es un kilo, amigos. Pueden encontrar los siguientes sabores: tamarindo, mango, chamoy, tajín, mora azul, fresa, piña, uva, maracuyá, limón. En este caso este es de pelón pelo rico, manzana verde, cereza y sandía. Si no encuentran esa, pues puede ser también esta. Ahí está, ¿cómo se llama? Sabor cichela. Este también es de pelón pelo rico. Y bueno, amigos, ahora sí, vámonos de corridito. Este chile en polvito, ahí están viendo en cámara. Salsa inglesa, jugo sazonador, yo así le llamo. Esta es una salsa, puede ser Valentina o puede ser de esta, amigos. Salsa tabasco, tajín, no, o miguelito en polvo, amigos, puede ser cualquiera de las dos. Es bien importante tajín, pero habanero. No saben el sabor tan rico que le da. El jugo de dos limones y esta cosita que ahorita van a ver para qué es. Un platito, una cucharita de la que tengan, amigos. Y nuestro invitado estrella, cerveza de su preferencia, clara, oscura, light, de la que sea. Y listo, vamos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es, en un platito, verter ya sea el tajín o el miguelito en polvo, amigos, la cantidad que ustedes quieran. Aquí si no nos vamos a poner exigentes, ¿vale? Así. Y este que es bien importante, el tajín habanero. Híjole, amigos, no saben qué delicia. Vamos a mezclar un poquito pues, con lo que tengan para moverle. Yo tengo esto. Mezclamos así y listo. Ahora vamos a agarrar nuestro tarro, vaso, copa, donde se quieran servir su cerveza, amigos. Y sin mojarla, sin ponerle limón, absolutamente nada, porque no es necesario. Vamos a meter aquí el vaso o lo pueden colocar en un platito como quieran, amigos. Yo lo voy a hacer aquí directamente porque nadie está bebiendo, o sea, no se contamina. Y aquí sí, es a su gusto, si quieren que quede bien embarrado. Entonces, vamos a darle vuelta al vasito, tratando de que quede súper cubierto, amigos, más o menos así. Y ahora lo vamos a revolcar aquí un poquito en nuestro chilito en polvo. Lo que estamos haciendo es escarchar. ¡Ay, qué delicia! De verdad, se los prometo. Ya que escarchamos, vamos a hacer lo siguiente. Agregamos el jugo de los dos limones y luego agregamos dos dashes de salsa tabasco. Yo no le pongo más, amigos, porque no quiero que me quede picoso. Ya con el tajín habanero es suficiente. Todas las salsitas hay que agitarlas un poquito, de moverlas un poquito para que se mezcle. Aquí es al gusto. Ahí va, es más o menos como una cucharada sopera. Agregamos también el jugo Maggi o jugo sazonador. Aquí es más o menos una cucharada cafetera. La salsa inglesa. Aquí también una cucharadita cafetera, amigos. Y luego vamos a echar
el polvito o agregar todo el chilito en polvito que teníamos. Ahí está. Un poquito más de este chilito. Recuerden que es a mi manera esta cerveza, amigos, ¿eh? Ya después se toman alguna pastillita por lo aquello de que les vaya a doler la panza. Y luego aquí es opcional. Pueden dejarlo así ya nada más mezclar muy bien o agregar un poquito más de pulpa. Yo voy a agregar una cucharada de pulpa porque me encanta el sabor del pelón pelo rico, amigos. Y voy a revolver un poquito. Aquí sí lo tienen que hacer con paciencia porque cuesta trabajo. Normalmente ahí se va a quedar un buen ratito. Entonces hay que estar mezclando aquí todo. A veces yo le agrego hielo. Andy y mis hijos también me dicen que por qué pongo hielo, que el hielo pues va a rebajar el sabor de la cerveza, algo así. Pero a veces a mí me gusta con hielito, pero lo importante es que su cerveza esté bien fría. Aquí sí tengo un problema con la cerveza porque siempre la vacío como si fuera refresco, amigos. Pues le quito todo el gas, toda la espumita. Así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí sí siempre me falla. Mis hijos son los que tienen que estar vaciando porque me dicen, mire, chorreadero. Pero lo importante es lo rico que va a quedar, amigos. Eso sí se los prometo. Aquí no quedó lleno el vaso, amigos, porque es pues, del tamaño de la cerveza. Pero si ustedes quieren ser generosos, pues terminen de llenarlo con cervecita. También lo pueden dejar así o lo pueden agitar, pero muy poquito nada más, amigos. Casi nada, ¿eh? Nada más así. Híjole, qué rico, se me está haciendo agua la boca. Y para terminar, vamos a agarrar esta golosina, amigos. Hay de muchísimas marcas, pues yo nomás encontré de esta en la tienda. Y este, miren, una forma de presentar, así. Y después ya, pues le dan una mordidita a su dulcecito y le dan un traguito a la cerveza. ¡Ay, estoy salivando, amigos! Muchas personas le ponen pimienta, le ponen clamato, más cosas. Lo estoy haciendo como me gusta. Y créanme que está muy rico. Ahora sí, pues vamos a la verdad. Lo voy a mojar tantito. Le voy a dar una mordidita. Como tengo que hablar, no me lo dejé en la boca, amigos. Pero a mí me encanta dejarme el trocito en la boca. Y después darle un traguito a mi cerveza. Está súper rica, se los prometo. Bueno, amigos, pues espero que les guste este delicioso tip. La verdad, estoy segura que les va a encantar. Pues en esta época que hace mucho calorcito, es una manera diferente de probar una cerveza, ¿no? Y bueno, si les ha gustado el video, ¿qué les parece si me regalan un like? Y si les gusta el contenido de mi canal, es muy fácil. Simplemente se suscriben. Tocan esa campanita para que YouTube les esté notificando cada vez que suba un videín. A mis nuevos suscriptores, infinitas gracias por estar aquí y ser parte de mi familia YouTube. Espero que no te vayas. Y a mis suscriptores fieles, pues ya saben, amigos. ¿Verdad que saben que viven aquí merito y es para siempre? Les mando muchos besitos tronados llenos de amor. Síganse cuidando mucho, por favor. Y bueno, ya saben que todo mi cariño está en el cielo y también aquí en la tierra. Hasta la próxima. Bye.